Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, su amigo Alberto Miranda de Level 7, una vez más saludándolos y esta vez les traigo mi opinión y unas pequeñas noticias de la serie de WandaVision. ¿Va que va? Pues bueno, sin más, comenzamos. Pues bueno amigos, ya regresamos rápidamente, entonces pues bueno, les decía que les voy a dar mi opinión y unas pequeñas noticias rápidas de la serie de WandaVision. Pues bueno, esta serie se estrenó ya en Disney Plus y déjenme quitar el título, ahí está. Y se estrenaron dos capítulos, obviamente el 1 y el 2. Duran aproximadamente el primero 26 minutos, el otro como 33. Y antes de seguir, les voy a decir que este video va con spoilers. Entonces, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Para que luego no se quejen, si no la han visto, que digan, ah, ya me la spoileó. No, les aviso que va a haber spoilers. Pues bueno, después de este aviso, entonces ya, empezamos. Entonces, les decía que esta serie se estrenó apenas en Disney Plus la semana pasada, el viernes. Se liberaron los dos primeros capítulos. Y mi opinión es de que, bueno, como fan del universo cinematográfico de Marvel, la estaba esperando desde hace mucho, desde que la anunciaron prácticamente. Y pues bueno, hubo unos pequeños retrasos, pero por fin se estrenó. Y el hype yo lo tenía por las nubes. Y déjenme decirles que no me ha decepcionado. La verdad es que está muy, muy buena la serie. Tiene buen estilo. Mucha gente no la ha entendido. Ajá. Como recrea o hace homenaje a la sitcom, que son series de comedia de Estados Unidos. Bueno, en ese país les encantan esas series, de hecho ya son clásicas desde los años 50. Entonces el primer capítulo hace alusión al show de Dick Van Dyke y el segundo a Hechizada, esa la conocemos aquí mucho en México, de la brujita que movía la nariz y hacía magia y estaba casada con un humano normal. Entonces, pues bueno, el de Dick Van Dyke es el primer capítulo que hace alusión, pero pues obviamente vemos a Wanda y a Visión viviendo su vida en los suburbios. Visión tiene un trabajo, trabaja en una oficina, en una empresa. Y pues bueno, desde los primeros momentos, desde el primer minuto más bien, vemos el estilo de la serie. Y pues bueno, cuando la ve la gente, digamos, normal, que no está muy, muy adentrada en este mundo de los cómics y del universo cinematográfico de Marvel, pues como que le saca mucho, mucho de onda, ¿no? De que la serie está en blanco y negro y que es como si fuera un programa de televisión y que Wanda y Visión están teniendo una vida, pues, normal, entre comillas. Y pero, pues bueno, vemos al principio que desde el primer momento, el primer minuto, dos minutos, pues ya vemos más o menos un estilo marcado. Y la verdad es que a mí me pareció muy, muy bueno, muy interesante. Sí me reí en los primeros, no les voy a mentir, 30 segundos, cuando Visión carga a Wanda y atraviesan la puerta y él entra y ella no, porque sabemos que Visión tiene ese poder de traspasar la materia. Y ella se cae, va con un vestido de novia porque van llegando a la casa donde van a vivir. Y desde ahí, pues bueno, ya vi el enfoque que tenía la serie. Y sí me pareció divertida. Pero dentro de todo eso, pues hay momentos que te hacen pensar que algo no está bien. Porque recordemos que dejamos a Wanda en Endgame tras la batalla bueno, la batalla final contra Thanos, que casi lo derrota. Entonces, pues bueno, recordemos que es una serie basada en personajes de superhéroes. Entonces como que saca de onda, ¿no? Querer ver una serie de superhéroes que pues bueno debe de tener acción, héroes, villanos, peleas, todo eso. Mostrar los poderes, es lo que queremos ver cuando vemos una película de superhéroes. Entonces el estilo que tiene esta serie pues bueno saca mucho de onda. La verdad es que sí tiene momentos muy, muy divertidos. Y hay varias referencias. Hay en medio de los capítulos unos anuncios comerciales. En el primero vemos un tostador, ajá, que están vendiendo una tostadora y es fabricada por Stark
por Industrias Stark. Y bueno, en el segundo, que es en el segundo capítulo, me voy a adelantar un poquito. Vemos un reloj, que están vendiendo un reloj, pero es de Strucker. Esto hace alusión al barón Strucker. Pero bueno, volviendo a la opinión del primer capítulo, pues vemos que Wanda está en una realidad que pues ella está creando, con sus poderes. Entonces, pues bueno, vemos que hay cosas que no checan. Por ejemplo, la escena del helicóptero, todo está en blanco y negro, que ella sale, escucha un ruido y sale, y ve en un arbusto, ahí en su jardín, un helicóptero de juguete. Al parecer es de juguete, pero tiene el logo de SWORD. Esa es una organización derivada de SHIELD que se dedica a monitorear las actividades extraterrestres para proteger la Tierra. Entonces vemos, es un círculo con una espada. Entonces ella como que se saca de onda y pone una cara así de extrañeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué diablos es esto? Pero les digo que ella está creando su realidad, donde supuestamente es feliz con Visión. Trata de vivir su vida a su manera. Hay pues, los clásicos vecinos, X, ella está haciendo bueno, aprendiendo a ser ama de casa y todo ese rollo. Y pues obviamente, pues como les digo, viviendo su vida con Visión. Pero bueno, entonces ocurren cosas bastante extrañas. Invitan de hecho al jefe de Visión a comer. Hay ahí una situación medio, medio chistosa o muy, muy chistosa entre Wanda y Visión de que ven en un calendario un corazoncito marcado en uno de los días. Entonces dicen que se festeja, pero ninguno de los dos sabe y pues dicen que pues van a festejar algo importante, pero realmente no saben qué. Entonces cuando Visión está con su jefe allá en el trabajo, que casualmente es apellida Heart, que es corazón en inglés, entonces él asume que es una cita o una cita para cenar con su jefe y con su esposa. Entonces pues le dice que los espera y ya. Y ya cuando están ahí, pues ocurre algo no muy usual. Hay cosas cuando están preparando la cena muy, muy chistosas, muy hilarantes, que no le queda la comida a Wanda y todo ese rollo. Pero ya cuando están cenando, ese es cuando ocurre algo que el jefe, Hart, el señor Hart, se empieza a atragantar, se está ahogando. Y pues no, nadie se mueve, digamos, a ayudarlo, ¿no? Y ocurre algo que la señora Hart le empieza a decir, basta, basta, o detente, algo así. No, sí, basta. Le dice a Wanda, pero uno como espectador cree que le está diciendo al esposo, pero no, realmente le está diciendo a Wanda, pero no se lo dice como desesperada, sino se lo dice medio sonriente y la está mirando a ella. Entonces como que le está suplicando, con una sonrisa que se detenga. Y pues bueno, ya le ordena a Visión o le dice a Visión que lo ayude. Y ya Visión con sus poderes de atravesar la materia, le saca lo que se comió y que lo estaba atragantando, que lo estaba ahogando al señor Hart. Y pues bueno, y ya al final del capítulo, vemos sale una pantalla de televisión, se va alejando. Y vemos los créditos del programa. Y vemos a alguien que está monitorizando el programa. Y obviamente, bueno, parece que son los de SWORD. Pero se ve solo una mano. Y parece que es una mujer. Y en el capítulo 2, pues bueno, vemos ahí cómo sigue su vida. Ocurren también cosas, pues muy, muy chistosas. Tienen que ir a una asociación. Y hay un show de talentos. Y hacen Wanda y Visión un show de magia. Entonces, bueno, aquí tengo unas imágenes, vamos a ver. Hacen un show de magia, bueno, ya me adelanté. Y la verdad está muy divertido. Pero bueno, pasan una escena que está con la vecina Agnes y le dice que están platicando ellas dos, Wanda y Agnes, y le dice que el diablo está en los detalles. Entonces eso como que es una referencia, puede ser a Mephisto, que es uno de los villanos de Marvel, y se está especulando que va a salir aquí en la serie. Y, o más bien, o puede ser que es una referencia a
al demonio Pandemonium, el amo Pandemonium, así se llama, porque ella tiene mucho que ver, él tiene mucho que ver, perdón, tiene mucho que ver con los hijos de Wanda. Pero bueno, es igual y se los explico más al rato o en otro video, porque sí está medio extenso este tema. Y pues nos deja muchas preguntas el final de este capítulo. Y pues bueno, ya está próximo a salir el capítulo 3. Y pues bueno, esa es mi opinión. La verdad está muy, muy buena la serie, me gustó bastante. Y les decía que hay mucha gente que quizá no la ha entendido, pero lo que no saben es de que Wanda pueden ser dos cosas. De que está, bueno, obviamente está creando esa realidad, pero lo que no se sabe es si la está creando, esa realidad donde está viviendo ella y Visión, si la está creando, digamos, libremente o está siendo manipulada por alguien. De hecho, hay una escena en el segundo capítulo donde está platicando con Agnes, si no mal recuerdo. O una vecina, no recuerdo bien. Pero se escucha en una radio que le dicen que. Le dicen, Wanda, Wanda, dice, ¿quién te está obligando a hacer esto? ¿O quién te está, qué está pasando? Algo así le dicen. Entonces, pues bueno, eso abre más preguntas que nos da más preguntas que respuestas. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Quién está manipulando a Wanda si es que la están manipulando, desde el mundo real? Ajá, entonces, esa es la gran pregunta. Y los siguientes capítulos, pues bueno, ya se ha dicho que van a seguir siendo así, como parodiando o homenajeando a las series, a las sitcom, ajá, de Estados Unidos. Y pues vamos a seguir viendo los misterios que está dejando esta serie. Y van a ser 9 capítulos. Y al parecer los 3 últimos han dicho que van a ser como si fuera una película. Y van a durar un poco más. Los capítulos del 1 al 6 al parecer van a ser aproximadamente de 30 minutos. Como ven. La verdad es que está muy buena, ¿eh? Espero que con esta aclaración, espero que muchos vean este video. Y si la vieron y se sacaron de onda, pues bueno, lo que pasa es eso. Ajá, de que pueden ser dos cosas, como les dije, de que Wanda está haciendo esa realidad, está creando esa realidad con sus poderes y lo está haciendo pues conscientemente y su subconsciente está creando pues ciertos cambios, ¿no? Porque ahí en el capítulo 2, si no mal recuerdo, hay una pequeña escena donde sale un tipo de una alcantarilla. Que parece un de esos de que recolectan la miel, no recuerdo bien el nombre. Ajá, trae un traje protector, pero en la espalda trae el símbolo de SWORD también. Entonces, pues bueno, eso también está raro. Y hay un momento en que Wanda dice no, y como que regresa la cinta. Recordemos que estamos viendo supuestamente un programa de televisión. Entonces regresa, como que regresa la cinta o la rebobina y empieza otra vez el programa de TV sigue, pero con unos pequeños cambios. Entonces, pues bueno, les digo que sí me ha gustado bastante. Ya estoy esperando los siguientes capítulos. Y pasando a las noticias, pues bueno, a ver, vamos a ahora sí a avanzar. Aquí tenemos a la brujita hermosa. ¿A quién no le encanta este personaje? Díganme. Tenemos esta noticia que Elizabeth Olsen, que es la actriz que interpreta a Wanda, ha dicho que sus hermanas van a estar en WandaVision, van a salir, van a hacer un cameo. Ajá. Porque pues recordemos que las hermanas bueno, se llaman Mary Kate y Ashley Olsen. Ajá. Son las hermanas mayores y ellas salieron en un programa que aquí en México se llamó 3x3. Ellas estaban, la verdad, muy, muy pequeñas. Y ahorita aquí en la foto, como podemos ver, ya están muy, muy grandes. Y Elizabeth es la hermana menor. Las otras dos son gemelas. Y de hecho, ella también salió en el programa de 3x3, que se llama Full House. Ajá, ella también salió de bebé. Salió ahí en el programa. Era la hija del tío Jesse, el que era rockero, si no mal recuerdo. Si estoy mal, pues bueno, díganme. En otra noticia, rápidamente pasamos. Ya me equivoqué, ahí está. Pues bueno, está la noticia de que se filtró que Evan Peters, que es Quicksilver, el que está en medio de la imagen, que pertenece al universo de Fox, de los X-Men, que interpretó a Quicksilver, va a aparecer en la serie. Al lado tenemos al Quicksilver del UCM y obviamente al lado derecho tenemos a la Bruja Escarlata.
Ajá, y esto se filtró porque el actor de doblaje que le da voz en España filtró que él va a ser la voz para esta serie y que va a volver a interpretar a Pietro. Ajá, porque ese es su nombre, no es Peter, como dicen, es Pietro Máximo. ¿Ok? Entonces, borró, de hecho, borró el tweet, fue un tweet, si no mal recuerdo, y cerró su cuenta de Twitter. Y al parecer una de Instagram. Porque pues sí, es un gran spoiler. Entonces, pues bueno, ya nos spoilearon eso. Esa es una noticia que la verdad, pues a mí sí me deja pues con muchas preguntas. Porque se había dicho que Evan Peters iba a salir, pero no sabíamos o no se había dicho que qué personaje iba a interpretar. Eso ya se sabía. Dale, regresé. Voy para atrás. Entonces, pues bueno. Entonces va a salir él. Entonces, esto puede ser que es el principio del multiverso. Si va a interpretar al Quicksilver del mundo de Fox, que son de los X-Men, entonces aquí sería la primera, o el primer guiño para presentarnos el multiverso. Porque, pues obviamente, él no pertenece al universo cinematográfico de Marvel. Entonces, la verdad, esta noticia sí es un bombazo, la verdad. A mí me sacó mucho, mucho de onda. Ya estaba casi seguro que iba a ser Pietro, pues ¿quién más? Ajá, que iba a ser Quicksilver. Pero yo estaba seguro que iba a salir que iba a salir Aaron Taylor Johnson, que es el que está a la izquierda. Ajá, el Quicksilver del UCM. Pues bueno, esperemos a ver. A ver los capítulos, a ver los cameos de las gemelas Olsen y a ver la aparición de Quicksilver, de Evan Peters, del universo de Fox y a ver si sale Aaron Taylor Johnson como el Quicksilver del UCM. Porque también hay rumores, o hubo rumores, de que lo vieron en el set de filmación. Entonces podrían incluso hasta salir los dos, ¿cómo ven? Pues bueno amigos, creo que eso es todo por ahorita. Es mi opinión y las no, pequeñas noticias. Espero que les haya gustado este video. Estas pequeñas noticias, mi opinión. Y pues bueno, les dejo un pequeño anuncio antes de irnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Nivel 7. No olvides suscribirte y darle la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video. Pues bueno, ahí está el anuncio. Y pues bueno, entonces la serie la verdad es que a mí me está gustando mucho. Esperemos que no defraude, que sigan los misterios, que nos den respuestas también. Y pues bueno, han prometido, de hecho Kevin Feige, que es el mandamás de Marvel Studios, ha dicho que los últimos tres capítulos van a ser un bombazo. Que vamos a ver una película, casi casi. Y de hecho sí, porque tiene muy buen presupuesto esta serie. Si no mal recuerdo, investigué y leí que tiene un presupuesto de 225 millones de dólares. Imagínense, 225 millones de dólares para una serie de Disney Plus de 9 capítulos. La verdad es que es una cantidad bárbara de dinero, ¿eh? Entonces no nos dejemos engañar. Seguimos viendo una serie de superhéroes. Y pues bueno, esperemos que sí cumpla las expectativas y que lo que dijo Kevin Feige, pues sea cierto y que veamos una mega película en los tres últimos capítulos. Pues bueno, amigos, ahora sí me retiro. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, compartan y denle a la campanita si es que se suscribieron para que les avise cuando subo un nuevo video. Les dejo mis redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. No, capítulo no. En el próximo video. Yo también ya quiero hacer mi serie, ¿no? De Disney Plus. Ah. Y bueno, amigos, ahora sí, me retiro. Espero que les haya gustado este video. Sí, fue un poquito largo, pero tenía que dar mi opinión. Espero que les agrade. Y nos vemos en el próximo. Va que va. Y como siempre, les dejo a la señorita Emma Frost. Cuídense mucho. Ya saben que los aprecio mucho. Gracias por ver mis videos. Y les agradezco a los nuevos suscriptores. Mi canal va creciendo poco a poco, pero como dicen, a paso lento, pero seguro. Les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.